continúa la semana loca y el pajarito me contó que tocaremos a la puerta de la casa egipcia. Chepearemos la vida del hombre más tatuado del país. Un nuevo mamífero apareció en nuestros bosques. Sasha sigue perdido en Tiquicia. Y hoy voy a intentar llegar desde aquí el mercado de artesanía que está frente al Museo Nacional hasta la estación del Pacífico. El mochilero se fue al tamar, encontró la rana que silba y esperó la noche para buscar una serpiente venenosa. El milagroso de esta noche practicó con ratas y ahora pega cualquier extremidad perdida. Esto y más hoy en Informe 11. Queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y así es, estamos de semana loca todavía. Durante toda esta semana vamos a tener unas secciones muy locas, así que usted dispóngase a pasarla muy bien con nosotros. Bueno, y una de las que más comentarios generó ayer, al menos con la gente que tengo yo cerquita, fue esa inquietud que nos agarró de andar buscando casas diferentes. Y bueno, pues a veces es muy complicado e incluso yo diría que, no sé, hasta necesario cruzar desiertos y pedir permiso hasta los reyes antiguos para que nos dejen entrar. Hay que hacerlo muchas veces. Incluso, ¿será que tenemos que tocar la puerta de un sarcófago, por ejemplo? Santo Dios. No. ¿Será que sí? Probablemente. Como estamos en Semana Loca, no lo vamos a descartar, porque justamente en esta sección, el día de hoy, les vamos a comentar que, bueno, sí, yo creo que vamos a ir a tocar un sarcófago, eso sí. Esperamos su comentario en nuestro perfil de Facebook. ¿Cómo es una casa en un sarcófago? No lo sé. Estamos bueno, a punto de presenciarlo. Vamos con nuestra sección UPE y ahí lo descubriremos. UPE, buenas. UPE, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección UPE. De la cultura egipcia. Venimos a conocer su casa. ¿Cómo no? Los invito, pasen adelante. Esta es la entrada de la casa. Aquí, básicamente, es un salón donde ellos van a estar recibiéndote, ¿verdad? Por lo general, varios detalles egipcios, ¿verdad? Esto vino a través del Mundial Sub-20 hace del 2009. Nos encantó el viaje a Egipto y nos cautivó bastante. Este es uno de los guardianes de la tumba de Tutankamón, encontrado en el Valle de los Reyes. Guardián de su entrada. Y el guardián de la entrada. Y si querés, vamos a enseñarte algo diferente. Hace más de 3.000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, el pueblo, así como los faraones, veneraban dioses y deidades, como Ra, Amón e Isis. Figuras que estamparon en jeroglíficos e imágenes cuyas réplicas son parte de la casa de Walter. Walter, ¿cómo es vivir en una casa donde todo es egipcio? Extraño. La gente a veces te dice, ¿cómo vas a estar a la par de una momia o cómo vas a estar a la par de un sarcófago? Y yo lo que les digo es que son piezas de arte. Entonces, no es una momia, no es un muerto, es algo de arte. Estas son las famosas placas de Mineo, son griegas. Esto nos explica el éxodo de los judíos de Egipto. Faraón es la forma en que se llamaba a los antiguos reyes de Egipto. En principio, también se consideraban dioses. Uno de los más célebres fue Tutankamón. Pero en la casa de Walter hay un sitio especial para una reina, Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón. Una de las cosas es poderlas traer, ¿verdad? Se traen y se compran a través de algunas compañías que traen estas piezas y aquí las decoramos. ¿En avión o en barco? En barco, esto viene en barco. Usualmente es difícil traer tanta pieza en avión.
pero vienen, no vienen tan detalladas. Uno le da el detalle, uno le da la forma, uno le da el color original. ¿Se las pintó? Estos se pintan aquí. Entonces eso lo pintamos nosotros. Podemos ver en la parte de arriba una copia de la momia de Tutankamón. Esa es una momia hecha con casi 2000 fotografías, ¿verdad? Es una copia casi exacta de lo que está en el Museo del Cairo. La fachada de la casa y 100 piezas que decoran 1000 metros cuadrados fueron hechas de barro, aunque fue construida en la década de los 60. Desde hace 5 años, la casa de Walter llama la atención en medio de un desierto de concreto y asfalto. ¿Qué le dice la gente cuando va pasando o por aquí y le pregunta por qué esa fachada? Mira, originalmente toda la fachada era la copia del templo de Karnak en Luxor. Solo que se ha ido modificando, ¿verdad? Por el devenir del tiempo, la necesidad de poner parqueos y cosas así en el edificio, pues nos ha hecho modificarlo. Pero la gente le gustaba mucho, es más, inclusive nos llamaban los faraones. Walter, ¿cuánto tiempo se lleva decorando una casa como esta? Bueno, depende, porque hay que hacer todas las estructuras de barro, ¿verdad? Y las meses, esto tardó 2 años en hacerse, ¿verdad? Aquí hay un jardín egipcio con sus sarcófagos, ¿verdad? Y todo esto hay que irlo planeando poco a poco, ¿verdad? Porque hay que saber dónde ponerlo. Si uno se siente aquí, se siente como en Egipto, ¿ah? Sí, es un poco temático, es bastante temático, bastante... Es lo más pasivo para la mente, ¿verdad? Uno se deja volar la imaginación un poquito. ¿Qué significa para usted ese lugar? A muchas cosas. Esto es paz, tranquilidad, recuerdos, ¿verdad? Y historia. En La Uruca, don Walter se siente como un faraón en su pirámide. Insólito. Increíble, ya vieron que por qué tuvimos que tocar ciertas puertas peligrosas para encontrar esta casa. Vale la pena. Y seguimos con nuestras secciones de la Semana Loca. ¿Cuál sería su reacción al toparse en plena avenida, imagínese, con un tico que está tatuado hasta en la cabeza? ¿Se lo puede imaginar? De, pues yo creo que lógicamente lo vuelve a ver. Sí. Ya. Yo creo que sí. Sí, llamaría nuestra atención al llevar tatuajes en la cabeza, diría yo. Bueno, pues hoy queremos conocer la vida de Johan, quien sin duda es una de las personas con más tatuajes en Costa Rica. Bueno, ¿se borraría alguno de ellos? ¿Se haría más? ¿Qué dicen en su casa? Bueno, son parte de las preguntas que tuvo que responder en nuestra sección Chepeando. ¿Ahora sí, lista, Diana? No, Jordan, todavía no estoy lista. Mejor, primero vamos a conocer qué dicen los ticos sobre las razones por las cuales ellos se harían un tatuaje. Ahora sí, dale. Por algo que signifique... Es importante para usted. Importante para mí. Sí, de hecho, tengo uno. ¿Y haría otro? Por supuesto que sí. ¿Y de qué? No sé, tal vez algo de la naturaleza. No tengo, y sí me haría un tatuaje. Realmente sí me haría uno. Derek, el nombre de mi hijo. No tengo. ¿Y se haría? No tengo y no me lo haría. Tengo una cruz en representación de mis hijos y tengo el rostro de mi papá también. No, mejor no. La verdad es que todavía no estoy lista. Un día de estos pasos, ¿está bien? Bueno, yo soy una persona todavía en dudas con respecto a hacerme un tatuaje, pero yo les quiero presentar a un costarricense que tiene el 90% de su cuerpo tatuado. Johan López, quien está trabajando en este momento, ¿cuál es su trabajo? Cuéntanos. Yo lo que hago es modificaciones y piercing. ¿No es tatuador? Yo no soy tatuador. Sin embargo, de todos en este lugar, usted es el que tiene más tatuajes. ¿Cuántos aproximadamente tiene? Para ser sincero, no le puedo decir cuántos tengo. Es más fácil para mí decirle cuántos no tengo. O sea, tengo como el 90-95% del cuerpo tatuado. La cara sí, ya no me la tatuaría. Tal vez ciertos detallillos como tengo por ahí, pero no ya algo más extremo directamente en la cara. Al principio cuando yo lo conocí me pareció un toque como extremo, pero ya después cuando me fui metiendo poco a poco a este mundo, entonces ya fui como comprendiendo las cosas.
todos los tatuajes que él tiene, ya lo fui comprendiendo, digamos, los estilos, hay muchos estilos, el new school, old school, el realismo, entonces él, pues, se va haciendo, de poco a poco se va haciendo como los estilos, ¿no? De ahí es una persona diferente, con una personalidad muy fuerte y con ganas de sobresalir. ¿Tenía usted tantos tatuajes, John? Bueno, ahí estamos en proceso de... Empieza a las 7 de la mañana con una rutina de entrenamiento funcional seguida de jiu-jitsu. Por hoy estuvo la rutina de la mañana. Súper intenso, pero bastante contento, con ganas de empezar el día con energías. ¿Cuáles deportes practicas tú? Me gusta todo lo que es deporte extremo. ¿Y fútbol? El fútbol, ahí sí te cuento que no me gusta para nada. Entonces ni le pregunto con cuál equipo va. Pregúntame, le contesto que con ninguno. Así es mejor, así uno no se evita colerones, ¿verdad? ¿Ahora qué sigue en la agenda? Ahora vamos a cortarnos el pelo, así inclusive se darán cuenta de los tatuajes que tengo en la cabeza. Él es el único cliente al que yo le corto el pelo y se le van viendo todos los tatuajes. Entre más rapado esté, más se le van viendo y más con luz se ven y todo. Pues vieras que es una parte de la que más dolorosa, al menos así lo he sentido yo, ¿verdad? También depende de cada persona la sensación de ellos. En realidad el tatuaje es porque uno lo quiere llevar. Todos tendrán algún significado, algunos no, pero yo lo hago porque en realidad me gusta este arte. ¿Cómo cuánta plata has invertido? Bueno, pues algunas la he invertido, otras no, puesto que tengo mi propio estudio de tatuajes. Entonces ahí tengo mis compañeros que me hacen los tatuajes. O sea, han sido tiempo, horas, dedicación, que eso no lo deben hacer, pero el primero me lo hice a los 16. Tengo 37. ¿Qué, mi compa? ¿Y estás de las orejas? ¿Qué? ¿Cómo le sintió el dolor ahí? Es una zona donde se siente un poco más. Por lo menos en lo que yo he sentido más, sí, las orejas y la cabeza. ¿Y aquí qué? Aquí no es tanto, pero tiene su grado de dolor, por decirlo así. Psycho ese, mi compa, ya se hace relleno total, ¿verdad? Sí, vieras que en los brazos es donde menos se siente. Y en las piernas tiene también igual todo. Sí, todo el cuerpo. Humano, todo, sí, entero. Me extraña, aquí también, madre, es que nada más ese pelón es loco, así raro, ¿ah? El tatuaje y las modificaciones vienen desde tribus o culturas, por decirlo así, porque es algo muy cultural. Entonces, lo que se ha cambiado ahora es las técnicas de cómo mejorarlo, pero en realidad siempre ha existido. La gente siempre dice, ¿duele? Yo le digo, sí, por supuesto que duele. Johan, si usted tuviera la oportunidad, ¿se borraría algún tatuaje? Tal vez me lo borraría, pero para hacerme otro. Porque tal vez hay artistas que me gustaría tener un tatuaje de ellos, por si son grandes artistas. Sí se puede donar sangre. Para analizar si se puede o no, le van a tomar una muestra de sangre, no una muestra del tatuaje. La cuestión esta del tatuaje ya ha cambiado mucho durante los años. Hace tal vez 10 años o 15 años que me hice los primeros, tal vez me montaba en el bus y la gente se sentaba y veía como que, mejor me cambio campo. Pero ahora ya no vuelven a ver porque es una persona tatuada. La gente vuelve a ver porque tiene curiosidad. Como le digo, hay otros que todavía están cayendo en la idea mala del tatuaje o de la perforación, pero eso es lo que estamos tratando de cambiar. En países que ya he tenido la oportunidad de conocer, de Centroamérica, ese es el que está aceptado, el que usted vea hasta una muchacha, tal vez hasta igual que yo. En mi casa, al principio no le gustaba mucho porque también fue hace más de 15 años, pero la diferencia también de lo que ahora estoy haciendo fue que yo terminé mis estudios y también en el caso de mis papás lo que ven que es que lo que me gustó fue meterme en el cuerpo tinta, no ninguna otra sustancia que no vaya a estar en mis cinco sentidos. Mi hijo y mi novia están felices por algo, están conmigo siempre. Esto de los tatuajes, pues se lo puede hacer, pero cuando tenga su responsabilidad, cuando tenga 18, tal vez no hacer lo que uno lo hizo a mal y buscar un lugar que sea el adecuado en higiene y seguridad. Adaptando porque como también él trabajaba en eso, ya uno lo ve como normal, más que la sociedad ha aceptado mucho y hasta altas personalidades se los hacen, es un estilo de vida
de algo de la época actual. Lo conocimos desde que era un adolescente cuando encontró dos nuevas especies de mariposas para el país. Pues bueno, ahora le contamos que se fue a vivir a Puerto Jiménez y ahí descubrió un nuevo mamífero registrado para Costa Rica, imagínense. Así que preparémonos para observarlo por primera vez en Televisión Nacional. Mi nombre es Jim Córdoba, soy investigador costarricense, vivo en la península Osa y hace 3 meses pude encontrar un nuevo mamífero para Costa Rica. A través de una llamada de un señor que vive en los alrededores del Parque Nacional Corcovado, me invitó a venir y me dijo... Bienvenido, Jim. Ahora bien. Hasta la tarde. Muchas gracias. Ah, Gino, llamé porque vieras que aquí hay un animalito que no lo hemos podido reconocer. Tengo 2 años de estar ahí, entonces me gustaría que usted le diera un ojito para ver que si lo puede identificar. Claro, claro, voy ahí, vamos. Estas son las primeras imágenes en video del mamífero que Jim descubrió hace 3 meses. Apenas se dio cuenta que no reconocía de qué especie se trataba, se dio a la tarea de consultar con expertos. Así que lo primero que hizo fue subirse en un árbol que se encuentra a la par de donde vive este mamífero y tomarle fotografías. Se mandaron a varios expertos, mastozoólogos, expertos en mamíferos, tanto en el extranjero como a nivel nacional, para realmente llegar a la identificación de esta especie. Y fue así como se dieron cuenta del hallazgo. Se llama Diplomis labilis, es una especie de roedor, del grupo de los roedores. Es bastante rara, ese es el único ejemplar que se conoce a nivel nacional. Es uno de los mamíferos más raros. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a su comportamiento. Es una especie que habita en las copas de los árboles, se desplaza a través de las ramas de los árboles y es nocturno. Y eso ha dificultado realmente lo que sería el conocimiento y la observación de este roedor. Jim también colocó cámaras trampa. Y así logró captar imágenes del comportamiento de este mamífero por la noche. La confirmación de identificación la realizó Francisco Durán del Museo Nacional de Costa Rica. Él me confirma el nombre de esta especie. Además se contactó expertos a nivel del extranjero en Estados Unidos que llegaron a la misma identificación. Entonces para estar realmente seguro de que era esa especie. Esta especie nunca se había podido observar a nivel del país. Se conocía solamente hasta el Canal de Panamá y en una isla que se llama San Miguel en Panamá. Hay ciertas variaciones morfológicas entre esas especies, sin embargo se necesitan un poco más de análisis para realmente saber si es una subespecie o una variación local de comparada con lo que serían los especímenes que se conocen en Panamá. Y aunque resulta sorprendente, esta no es la primera vez que Jim descubre una nueva especie, ya que desde que tenía 16 años encontró 2 nuevas mariposas para el país. Por eso quienes lo conocen, reconocen su labor como investigador y su buen ojo para hallar especies. Somos locales, ¿verdad?, de la península de Osa, ¿verdad? Entonces,
Es un orgullo, es un orgullo. Igual que un compañero como Jim sea el que también está investigando y sea un aporte más para nosotros que trabajamos como guías y brindarles una información más, ¿verdad?, a los turistas. Pues mira, Mario, un mamífero nuevo para Costa Rica, aquí en tu finca. Qué importante es poder proteger este bosque aquí en la península Osa. Qué increíble. Realmente es un descubrimiento bastante importante. Jim tiene clara la importancia que es cuidar nuestros bosques. Así que aprendamos de su ejemplo. Y mientras tanto, él continúa investigando este nuevo ratón arborícola. Y todo el que conoce a Don Albert le dice: Don Albert, usted sí tiene concha. A lo mejor usted piense que es una ofensa, no sé, algo feo, algo abstracto, no sé. Sin embargo, él se lo toma con muchísimo humor y esto debido a su gran colección. Vamos a Golfito de Punta Arenas a conocer sus caracoles. En Golfito de Punta Arenas, justo en este lugar, se encuentra un museo completamente diferente. Obsérvelo. Aquí abundan de diferentes formas, colores y tamaños. Y el responsable de hacerlo es este hombre. Su nombre es Albert, y desde 1982 se dedicó a recorrer el mundo en busca de los caracoles y conchas más extraños. Hay un montón. Vienen de Europa, vienen de todas las Caraíbes, vienen de América del Sur, de Madagascar, de Filipinas, de Indonesia, de, ¿cómo se llama?, Tailandia, de todos esos países vienen. Él es francés y desde joven se interesó en coleccionarlos. Recorrió 150 países. Tiene un aurantium, que es un caracol tan extraño que solo se tienen registros de él de 10 o 12 en el mundo. Son caracoles raros, muy raros. Es el Gloria Maris y el Orontum. Esos son caracoles que vienen de Filipinas los dos, de Zamboanga. Se llama la isla donde estábamos, es Zamboanga. Es allá que lo hemos tomado. ¿Y cuántos pueden haber registrado? Muy raro, muy raro. Hay muy poco en el mundo. Actualmente tiene 8.000 caracoles. Otro llamativo es el caracol gigante de Indonesia, o el esqueleto de pez cara diablo. Don Albert tiene 80 años actualmente, por eso ya no puede salir a buscarlos por el mundo. Pero todavía hay gente que le regala porque sabe de su pasión por este tipo de colecciones. Es una colección para mí única, por lo menos en América, porque tiene caracoles de varias partes del mundo, como él le comentó ahorita, de Filipinas, de Marruecos, de las costas de Sudamérica, y hay algunas de acá también. Para Albert es importante cuidarlos y conservarlos, ya que es el principal legado que le va a dejar a su querido Golfito. Es para que se quede en Golfito, es para los golfiteños y no para que se vayan en otro lugar. Bueno, ya ven qué pasiones, qué aficiones y cosas tan curiosas tenemos en esta Semana Loca que apenas está arrancando. Bueno, y tenemos muchísimas más secciones, así que le invitamos para que usted nos comente qué les parece o qué les parecen estas nuevas secciones a través de nuestro Facebook. Nada más nos buscan ahí como Informe 11 Las Historias y nos chismean qué piensan. ¿Les parece? Ahí, usted que está chepeando, usted que nos dijo, te voy a ver el programa de hoy. Bueno, coméntenos de todas estas secciones. Mientras tanto, hacemos un corte para que usted le dé tiempo de buscar su dispositivo electrónico, se mete a Facebook y ya volvemos. Más adelante, perdido en Tiquicia, el mochilero y el milagroso, un doctor que practicó con ratas y ahora pega cualquier extremidad perdida. Bueno, y seguimos con más. Gracias por estarnos acompañando en esta noche.
Bueno, y como ustedes vieron, tenemos un turista que está perdido en Tiquicia. Le trataron de dar una dirección, lo mandaron en vez del norte, lo mandaron para el sur. Bueno, como que no le ha ido muy bien con el tema este de las direcciones. Bueno, pero ayer llegó, pese a todo. Sí, llegó, pero porque los ticos somos muy buena gente. Y entonces hubo un tico que le dijo, ay, ¿sabe qué? Mejor vamos, yo lo llevo. Casi que se lo echó al hombre, se lo llevó como un saquillo de papas para allá, ¿verdad? Por eso fue que llegó, porque las demás personas decían, ay, es que yo no sé si era para allá o para allá. Pero bueno, el punto es que sigue perdido nuestro turista, así que sigue perdido en Tiquicia. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo le va? Vamos a ver. Si hay algo que me gusta hacer a mí es viajar, y si no me perdí en Rusia, China o Japón, con sus idiomas y alfabetos tan diferentes a los nuestros, no pienso perderme en Costa Rica, o al menos eso espero. Y hoy voy a intentar llegar desde aquí, el mercado de artesanía que está frente al Museo Nacional, hasta la Estación del Pacífico, y solo con la ayuda de las indicaciones que ustedes me den en la calle. ¿Será que lo consigo? Vamos a ver. Señora, yo estoy aquí perdido en Tiquicia y necesito que me ayude a llegar a la Estación del Pacífico. ¿Cómo puedo hacer? Sí, el Parque Central coge 50 metros norte y 50 metros oeste. ¿50 metros? ¿Dónde dijo? Hay gente que tiene que andar con una brújula en la mano. Señora, la gente me dice que tengo que ir 300 metros norte de no sé dónde, pero ¿cómo mido yo 300 metros? Tres cuadras son 300 metros. 400 varas hacia el sur. Y dígame usted, ¿cómo mido yo 400 varas? De esquina a esquina 100 varas. ¿100 varas es lo mismo que 100 metros? Cada cuadra son 100 metros. Pero hay cuadras más pequeñas que otras, ¿verdad? Sí, hay algunas que son de 50 metros, pero normalmente son de 100 metros, una cuadra. Sí, creo que sí, son 100 metros. Del Parque Central, 6 cuadras hacia el sur, ¿verdad? Bueno, me he encontrado con un taxista que seguro que me va a ayudar. Yo necesito llegar desde aquí hasta la Estación del Pacífico. ¿Qué puedo hacer? De Chelles serían 900 metros al sur. ¿Pero dónde está el sur? El sur. De ahí es que no hay aquí ningún tipo de rotulación que indique dónde queda el sur, solamente por conocimiento. Debería ser la avenida, ¿qué? 12, entre calle y tercera. Bueno, aquí lamentablemente por calles y avenidas nadie se ubica. Aquí ya estamos a la costarricense todavía. No han encontrado su norte todavía. Ajá, y conseguí llegar a mi primer punto de la ruta, el Bar Cheyes. Ahora necesito averiguar cómo llegar desde aquí hasta la Estación del Pacífico. Yo ocupo llegar desde aquí hacia el sur, pero ¿dónde está el sur? Para allá. ¿Seguro? Casi. Hoy sí, ya me informé y ya sé que el sol sale por el este, pero claro, el sol ya salió y no sé si lo hizo por allí, o por allí. Así que lo único que me queda es seguir preguntando con la esperanza de no ser el único que tiene el norte perdido. Señora, usted me va a ayudar, ¿verdad? Que yo estoy muy perdido y necesito que me diga cómo llegar a la Estación del Pacífico. Yo creo que es de aquí para allá, pero no tengo idea. ¿Cuántos metros? Yo creo que son como 5 cuadras. Ah, no, usted está muy largo. Ay, no, no sabría decirle la verdad. Caballero, usted que reparte la suerte, ¿me podría dar a mí la suerte de ayudarme y decirme dónde queda la Estación del Pacífico? Vamos a ver cómo nos ubicamos. 400 al Banco Nacional y 500 bajando. Bueno, parece que hoy no tuve tanta suerte con mi destino. Llegué a una estación de buses, sí, pero no la del Pacífico, es la de Cartago. Mañana será otro día y espero tener más suerte. Y si usted me ve por la calle con cara de despistado, por favor, ayúdeme, porque eso es que estoy perdido en Tiquicia. Ay, no, qué barbaridad. Estábamos comentando, Nati y yo, justo cuando veíamos entonces a este extranjero perdido en Tiquicia, comentábamos precisamente que dice que ahora existen estos GPS que le ayudan a uno a llegar, sí, a todo lado, ¿verdad? Sí, el famoso, esta aplicación del Waze, ¿verdad? Que todo el mundo ya la está utilizando, hasta peatones la tienen descargada, porque se suben a un taxi y entonces guían al chofer con eso. A mí se me ha preguntado una dirección y yo no sé mucho, ¿ah? ¿Cuáles son las rutas que están menos congestionadas? Eso es muy bueno, pero bueno, es un poquillo de trampa, dicen. Pero bueno, a mí un día me preguntaron una dirección, yo sabía dónde era. Óigala, óigala. No, de verdad, de verdad. Me dijeron, a ver, si usted se ubica, si uno está en el Parque Francia, ahí cerquita de Barrio Escalante, le dicen, ¿cómo llegó al Teatro 1887? Que eso es en el CENAC, ¿verdad? Uh-huh. Donde está el Ministerio de Cultura. Era como doble valla, era mucho quiebre. Yo, ¿usted tiene Waze, muchacho? Le dije, me dice, gran sí, ayuda. Y yo, póngalo ahí, más fácil, de así no nos enredamos, no perdemos tiempo, y el muchacho estoy segura que llegó. Ay, Dios mío, bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo durante esta semana a nuestro querido compañero que está un poquitito perdido nada más. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver cómo le fue a nuestro querido mochilero, dice que se fue a pescar. Ese se pierde pero con dolo, ¿verdad? Él sabe bien a dónde va y sabe que va a pasarla muy bien. Imagínense que conoció a la rana que canta como un pájaro y además tocó a un enorme alacrán, yo no sé cómo hizo. Así, así fue.
Bueno, hoy queremos invitarlos a conocer Puerto Jiménez de Punta Arenas en la península de Osa. Así que prepárese para disfrutar de un recorrido con el mochilero. Vamos a turistear presenta Los Retos del Mochilero. Hoy me invitaron a pescar en Puerto Jiménez de Punta Arenas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sacó algo? Bueno, antes de averiguarlo, veamos cómo se llega a este lugar. Lo primero que hay que hacer es ir por la autopista 27 y luego nos desviamos por la autopista Pacífica Fernández, mejor conocida como la Costanera Sur. Se pasa por Jacó, Dominical, Puerto Cortés y se llega a Palmar Norte. Luego se continúa hasta llegar a la bomba de Chacarita. Y una vez ahí, hay que tomar el desvío a la derecha, que es el que nos lleva a Puerto Jiménez de Punta Arenas. Estamos en el Golfo Dulce, en Los Mogos. Como ustedes pueden ver, el clima no nos ayuda, pero a pesar de todo, es un buen día, dicen ellos, para pescar. Así que vamos a ver qué sacamos, ¿verdad, Capi? Vamos a intentar a ver qué sacamos. ¿Y pegamos algo ahí? Ya pegamos un pescado. Están peleando ahí el pescado. Ya, ahí. Ok, véalo, de un solo, ¿eh? Qué rápido, rapidísimo, buen día para la pesca. Venga, venga, para acá. ¡Jua, papá! ¡Jua! Eso, ya me emocioné, papá. Téngame ahí, Capi. No, téngame ahí alguien ahí, porque yo creo que si se lo doy al Capi, no. Tengo que hacer Capi enrollando ahí. Pega fuerte, latigazos, esto es pesca artesanal, segura aventura. Aquí vamos, Capi. Ahí los chichos, ahí los chichos se van. Véala tú. Aquí lo tenemos, Capi. Sí, señor, es un atún. Que no, Vea, para los que no tenían fe en el mochilero. Miren qué buen atún, Un atún de los negros. Sí, ¿atún qué? Atún negro. Vean, atún negro, vean qué rico. Vean qué buena son. Ojo. ¿Por qué se le llama esto pesca artesanal? ¿Qué se diferencia de la otra? Pesca responsable y es con carrete, digámosle, a mano. No se usa arte, digámosle, carretes de grandes, digámosle. Por eso se llama artesanal, pesca responsable. Contamos con variedad de delfines, tres especies nos visitan siempre, están presentes acá y ahorita acabamos de ver una hermosa familia de los más grandes. Llegamos hasta Guadalupe de Puerto Jiménez y hoy vamos a disfrutar con Jairo de un tour por acá, por el bosque, ¿verdad, Jairo? Sí, muy bien, bienvenido mochilero a Anta Corcovado Lodge. Ahora vamos a caminar, a entrar dentro del bosque, ¿verdad? Para ver de lo mucho que tenemos aquí. Vamos a ver qué encontramos. Claro que sí, vamos. La vida, vamos a ver qué vemos. Una preguntita, Jairo. ¿Qué es ese sonido? Es como un pájaro. No, mochilero, esa en realidad es una rana, es una ranita. Sí, es muy común aquí, la tenemos por todo lado y se llama Talamanca Rocket, que es el macho. Hace sonido para llamar, para atraer, ¿verdad? A la hembra. Ahí suena. Por ahí está. Sí, por ahí tiene que estar. Pero vea qué interesante este árbol. Sienta el olor. Le llamamos árbol de campincillo. Es muy curioso porque vea lo que pasa cuando uno corta un pedazo de madera, un pequeño, ¿verdad? Una rama. Vea lo que pasa. Es un combustible.
esta oportunidad llegamos hasta Playa Karate, vean, no les voy a mentir, estamos largo. De Puerto Jiménez, en un carro 4x4 avanzamos durante hora y media, hora y 45 minutos hasta llegar a Playa Karate. Y ahora, por si fuera poco, estando acá, nos toca caminar aproximadamente 3 kilómetros. 3 kilómetros, sí, o 45 minutos por la playa. ¿Todo bien, Adrián? Sí, muy bien. Bienvenido, mochilero. Ahora nos espera una caminata de 45 minutos. Bienvenido al hotel más remoto de Costa Rica. Vamos a poner su equipaje en la carreta y nos vamos a disponer a caminar por esta preciosa playa. Claro que sí, en el puro límite con el Parque Nacional Corcovado, ¿verdad? Sí, el hotel se ubica contiguo al Parque Nacional Corcovado. Bueno, nos toca caminar. ¿Qué queda, verdad? Vámonos. Monto la mochila acá, por lo menos. Monto la mochilita. Vámonos. Vámonos, hombre, vámonos. ¡Hurra, papá! Digno de relajarse el sonido de la naturaleza, el bosque. De hecho, acá no hay electricidad, acá la gente se ilumina con candelas en estas habitaciones que son como tienda de campaña. Nosotros vamos a descansar acá porque en un rato, cuando llegue el anochecer, nos espera el reto, así que vamos a descansar este ratito que tenemos libre. Muy bien, en este lugar ya estamos listos para nuestro reto. Nos dijeron, mochilero, póngase botas y prepárese en la noche porque le viene el reto. ¿Cuál será, Luis? Bienvenido, mochilero, a La Leona, aquí el borde con el Parque Nacional Corcovado. Muy importante hacerte saber que aquí es en la Península Osa, el 2.5% de la biodiversidad mundial se puede encontrar. Así que por ahí va el reto, compañero. Vamos a ver cómo nos va con el reto. Son tres cosas. Okay, un alacrán, aquí abundan los alacranes. Segundo, una serpiente. Hay muchos tipos de serpientes, así que con solo una que me encuentres. Y por último, una ranita de vidrio. Vamos a ver si nos encuentras una ranita de vidrio, ¿sí? ¿Qué te parece el reto? Bueno, vamos a tratar de encontrar todo eso que usted me pidió. Ok, ¿está listo? Vamos a caminar. Vámonos. Vente, vamos, pura vida, eso. Luis, hábleme sobre este alacrán que acaba de agarrar el compañero. Sí, mochilero, este alacrán es uno de los más comunes de Costa Rica. Se puede encontrar desde debajo de la cama hasta en el bosque, debajo de un tronco. Lo bueno es que no es venenoso, pero no es mortal. En Costa ¿Cómo Rica. Se llama? ¿Cómo se llama? Alacrán se llama alacrán bicolor, porque tiene dos colores. Como puedes ver, el negro, el oscuro, y el amarillo un poco más café, ¿verdad? Esta serpiente que encontramos aquí es o culebra también conocida, ¿verdad? Las serpientes, es una culebra bejuquilla cabezona. No es venenosa, pero sí es un poco rara, entonces hemos tenido suerte en encontrarla. Luis, dígame que después de esa buena caminata por fin encontramos a la rana de vidrio, dígame qué es eso. Sí es, mochilero, después de tanta caminata la hemos encontrado esa ranita de vidrio. Y se le llama así porque su parte interna del vientre es transparente. Es muy interesante, además que se le pueden ver sus partes internas, como lo que es el corazón. Pues algunas veces cuando uno puede tomar, se le ve la parte del corazón y también el hígado y los pulmones. Súper interesante. Ensuciándonos las manos de Costa Rica, pintando de verde este bello país, por supuesto invitándolos a ustedes a que no solo paseen y conozcan, sino también que cuando puedan, des un chancecito y siembre un árbol. En esta oportunidad tuvimos la dicha de sembrar uno, ¿de qué, Adrián? De ajo, el cual es una especie en peligro de extinción, y en esta ocasión tenemos la gran dicha de poder introducir uno más en este bello lugar.
y de paso invitar a todos los costarricenses que vengan a visitar la península de Osa. Recuerden que vivimos en Costa Rica, el país más bello del mundo. Vamos a turistear, presentó Los Retos del Mochilero. Y aproveche semana a semana las tarifas especiales y beneficios que la campaña Vamos a Turistear tiene para usted y su familia. Descubra qué fácil es irse a turistear y disfrutar de nuevas experiencias a lo largo y ancho de nuestro hermoso país con tan solo ingresar a www.vamosaturistear.com y usted debe estar muy atento porque vienen cosas buenas. Exactamente, esté muy atento cuando vaya al cine, por ejemplo, porque habrá muchísimas sorpresas. Esta es una campaña del ICT con el apoyo del sector turístico privado. Bueno, y es momento de hacer una pausa comercial. Y ya volvemos con la locura que nos traemos esta semana. Así es, muy pendientes. En minutos, el milagroso de esta noche. Practicó con ratas y ahora pega cualquier extremidad perdida. Ya volvemos. Y qué bueno que siguen con nosotros. Recuerden que estamos con la semana loca, loquísima de Informeosa y seguimos con secciones nuevas. Bueno, y les vamos a contar la historia de Linette. Ella perdió los 4 dedos de su mano izquierda y él le devolvió la esperanza para vivir con una vida, diríamos que totalmente renovada y como la de cualquier persona normal. Completamente normal, considerando a esta persona uno de los pioneros de la microcirugía. No solo porque le pegó los dedos, sino porque se convirtió en uno de los seres más queridos. A continuación, Los Milagrosos. Tenía 18 años, trabajaba en una fábrica de platos desechables. Trabajaba de madrugada, como a las 12 y algo de madrugada pasó el accidente. Una guillotina me cortó los 4 dedos de la mano izquierda. Fue muy difícil, después llegó el jefe y me llevó al hospital. Me llevó en el carro de él al hospital, después una compañera, que no me acuerdo ni el nombre ni el apellido, mandó los dedos en la Cruz Roja. Y al rato de que yo había llegado, llegaron los dedos. Después de la operación, el doctor Centeno me pega los 2 dedos y yo me enojé muchísimo. No lo quería ni ver. Le decía que se fuera, que no quería ni verlo porque para mí era muy difícil. Yo quería que me dejara los 4 dedos intactos, como si nada hubiera pasado. Persona muy humana, muy preocupado por su dedicación, por su labor de doctor. No solamente es doctor, sino es un ser humano muy especial porque le ha dedicado mucho a especialidades como la microcirugía, como la que me hizo a mí, y ha podido ayudar a muchas personas. Ella era una niña, tenía 18 años, y imagínese lo que es perder los dedos de la mano, no solamente para ella, porque obviamente para ella era una cosa muy seria, muy importante, muy angustiosa, pero también para mí, porque uno ve a la persona joven que necesita sus manos y que necesita para seguir adelante, para poder trabajar, para poder estudiar, para utilizar esa mano. En el año 87 fue que yo tuve la oportunidad de ir a México y entonces de ahí yo pude ver alguna información sobre microcirugía, porque en México tampoco se hacía. El primer caso que se hizo en México, yo tuve la oportunidad de estar ahí en microcirugía, pero además de eso comencé a trabajar en ratas en México, pero me traje la información y me vine aquí a Costa Rica, y aquí varios colegas del Hospital México nos ayudaron a poner un laboratorio y tener ratas y trabajar
mucho tiempo en las ratas, y entonces comenzamos a hacer la microcirugía en varios casos. Con el tiempo teníamos más experiencia, teníamos más casos, porque ya entonces había más gente del hospital que sabía que podíamos hacer ese tipo de microcirugía. Yo creo que yo tengo por lo menos 30 o 35 casos operados a través de todo este tiempo. La microcirugía consiste en pegar vasos de 1 o 2 milímetros de diámetro. Son muy, muy, muy pequeñitos. Son como pegar un poquitito más grande que un pelo. Se necesita una persona que tenga muchas ganas de lograrlo. O sea, esta microcirugía generalmente se llevan 4, 6, 8, 10 horas o 12 horas de operación, y usted desde que se mete quiere lograrlo. La medicina y la cirugía han sido mi vida. Obviamente eso es un gran sacrificio de la familia, ¿verdad? Porque pues mi señora que tanto quiero y que me ha soportado durante tantas ausencias de estar metido uno tanto en los hospitales. Pero eso para mí ha sido parte de la vida lo más apreciado que he tenido. Y ver a la gente, feliz y contentos, no tiene precio. El doctor Centeno ha sido un ángel en mi vida porque me ha ayudado muchísimo. No solo hizo esa operación, sino hizo muchas operaciones más en mí después de esa. Y sí fue muy difícil en el momento, como le digo, fue difícil de asimilar. Pero gracias a Dios he podido formar una familia, tengo dos hijos hermosos y grandotes. He podido superar el difícil momento, hasta el trabajo, que pensaba que no lo podía hacer, en los quehaceres de la casa, y aún así he podido salir adelante. Bueno, este tipo de historias nos hace reflexionar acerca de muchas cosas. Linet tuvo la gran dicha de toparse con este ángel, como ella le llama, el doctor Carlos Centeno. Pero igual, mi mensaje con esto, ¿sabes cuál es, Lucy? ¿Cuál? Realmente hay gente que sin pensarlo, o tal vez por vicisitudes de la vida, de un momento a otro pierde alguno de las extremidades, uh-huh, o pierde alguna parte de su cuerpo. Uh-huh. Y uno cree que la vida ya se estropeó. Que ahí termina, y no. Entonces, a esas personas que no tienen esos ángeles como el doctor Carlos, y que de repente dicen, ay, pero me van a cortar una parte de mi cuerpo, no me pueden reconstruir y demás, la vida sigue adelante, y eso no es impedimento para que con mucho carácter, mucha fuerza de voluntad y la ayuda de Dios, se pueda seguir como si nada. Yo creo que vos diste en el punto, definitivamente siempre con la ayuda de Dios, sí, y tratando, como siempre lo hemos dicho, de impactar en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Hay un propósito perfecto detrás de cada adversidad. Así que bueno, la mejor de las suertes para ambos, para el doctor Centeno, para Linet, y gracias como siempre por compartir su historia con nosotros. Y bueno, es momento de hacer una pausa, eso sí, tenemos más historias, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Bueno, amigos, ya llegó la hora de irnos. Lucy estaba tan emocionada que quería más historias. Yo también, te confieso que yo sentí que la voz de la conciencia me dijo, Luzania, pero usted ya vio la hora que es, ya son las 10, ya no podemos presentar más historias. Y yo estoy emocionadísima. Vamos a hacer maratón un día después. Mañana, si Dios lo permite, tendremos muchísimas más historias. Se los prometemos. Recuerden que estamos con la Semana Loca. Yo sé que a muchísimos de ustedes les han encantado todas estas secciones. Así que síganos comentando a través de nuestro Facebook. Y es que tenemos de todo un poco, están muy variadas. Son muy esperanzadoras, otras se tornan un poquitito más nostálgicas, otras más divertidas, etcétera. Así que bueno, coméntenos al respecto. Nos vamos, que descansen, gracias por habernos acompañado y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga, buenas noches.